Ser presidente, porque nuestro país merece estar mejor, porque quiero cambiar a México. Por eso, a partir de ahora, me vas a ver recorriendo cada uno de los estados de la República. En señal de reconciliación, de amistad, a quien pude haber afectado en mi determinación de luchar por la democracia juntos por todo el país. Cada uno tiene distintos ideales y objetivos. A mí nadie me regaló nada. Octubre del 2011, Leonardo Valdés Zurita, presidente consejero del Instituto Federal Electoral, dio el banderazo de salida para dar inicio a la contienda electoral por la presidencia de México para el sexenio 2012-2018 y que culminaría el 1 de julio. Después de un largo proceso lleno de encuentros y desencuentros entre los diferentes actores involucrados en este proceso y en medio de un clima de violencia generado por la guerra contra el narcotráfico que ha dejado un saldo de más de 64 mil muertos en lo que va del sexenio y un país sumergido en una de las peores crisis sociales de su historia con índices de desempleo que alcanzarán los 2.46 millones de desempleados,
mientras 52 millones de personas viven en condiciones de pobreza y una desconfianza de la sociedad en las instituciones electorales generada por el fantasma del fraude en dos ocasiones en la joven vida del instituto. Atenuado por las movilizaciones de nuevos actores políticos como Yo Soy 132 y organizaciones civiles. Bajo estas condiciones se espera que el día de hoy los 84.7 millones de mexicanos registrados en el padrón electoral acudan a las urnas a ejercer su derecho constitucional establecido en el artículo 34 de la Constitución Política Mexicana, con el objetivo de elegir al hombre o mujer que tomará las decisiones más importantes para dirigir el destino de México durante los siguientes 6 años. Según los criterios del modelo ABC, publicado por la Organización de las Naciones Unidas, las principales características que deben tener los países para ser considerados como regímenes democráticos son: asociaciones a gran escala con gobiernos representativos. Los ciudadanos eligen a un grupo de representantes para que estos gobiernen en nombre del pueblo y para el pueblo. Ciudadanos políticamente iguales. Los adultos de un país deben ser tratados como ciudadanos políticamente iguales, los cuales deben contar con una institución que garantice la libertad y parcialidad de las elecciones. Ciudadanos autónomos. Los ciudadanos tienen la libertad de elegir libremente, de oponerse abiertamente a dirigentes indeseables y deshacerse de ellos pacíficamente. Ante estas características, de acuerdo al ranking interdisciplinario de la organización Democracy Ranking Association, presentado durante el 2010 en Viena, de la lista de 100 países, México ocupa el puesto 51. Después de países como Argentina en el puesto 38, Brasil ocupa el lugar 43. El Salvador y Ecuador en los puestos 45 y 49 respectivamente. El primer lugar de este ranking es Noruega, seguido de Suecia y Finlandia, cuyo gasto promedio en procesos electorales apenas alcanza el 60% del dinero que se gasta en nuestro país. Exactamente no sé, solo sé que la cantidad en que están invirtiendo algunos candidatos es impresionante en propaganda, ¿no? Y aparte la organización que el IFE ha tenido y lo que les ha dado cada partido cada vez es más grande y más exagerado. En total no, en general no. Así se siente el monto exacto, no lo sé, pero sí sé que es una millonada que se pudo haber utilizado en la situación de nuestro país, en la economía de nuestro país, en las comunidades indígenas, al campo, a la salud que está tan precaria, ¿no? No, la verdad no tengo, no tengo idea. Pues no, fíjate, es decir, las cantidades que se dan, yo no me las imagino, ¿no? O sea, mi sueldo no da para tanto, son millones de dineros, ¿no? Pues no tengo idea, pero me aseguro que con ese dinero se hubiera ayudado a combatir otras cosas, ¿no? No tengo la menor idea de una cantidad exacta, pero supongo que son millones y millones de pesos. No. No, la verdad. No. Mucho dinero, no sé, ni idea tengo, pero tengo entendido que bastante dinero, muchísimos millones. No, pero considero que se gastó muchísimo dinero. No. No, la neta no. Bueno, eso es realmente un costo muy elevado por el tipo de candados que se trata de plantear, que otorguen ciertas garantías a los participantes. Me explico. Todos los representantes de casilla, de cada casilla, cada uno tiene un listado que incluye la copia de la credencial con fotografía. Es decir, es una prenda de desconfianza tan grande la que hay, que uno se registra, sale su credencial, pero tiene que verificar que aparezca en este cuadernillo, que ustedes si votaron, bueno, habrán visto que tienen
los representantes de casilla. Ustedes entregan la credencial, todos los los representantes de los partidos checan que ustedes estén realmente en ese padrón y entonces ya proceden a entregarles las boletas para que voten. En la otra cuestión que hace que nuestro sistema sea extraordinariamente costoso es de carácter preventivo. ¿Me explico? Y esto quiere decir que el monopolio de los recursos financieros que reciben los partidos proviene del ingreso fiscal del Estado mexicano. Esto, para todo efecto práctico, encarece brutalmente. Ustedes, si están al pendiente del litigio actual, pues habrán tomado nota que para la elección presidencial, el tope para cada coalición, no es partido sino candidato, estaban los 360 millones de pesos. Es decir, una campaña que solamente duró 90 días, está planteada en una lógica a través de la cual el país incurre en una sangría de dinero que no nos sobra, de manera muy impresionante, para evitar que el dinero negro, que el dinero de los malos, llegue a los procesos electorales. En el proceso electoral de este año, se elegirá a nivel federal presidente de la República, 128 senadores, 500 diputados federales y a nivel local, 6 gobernantes, jefe de gobierno, 579 diputados locales, 876 ayuntamientos, 16 jefes delegacionales y 20 juntas municipales. Para hacer frente al proceso electoral, el IFE solicitó al Congreso de la Unión un presupuesto de 15.296 millones de pesos que se distribuirán en dos categorías diferentes. 5.292.5 millones de pesos se asignarán a los partidos políticos. El resto lo asignará para el gasto operativo con el voto de los mexicanos en el extranjero. La actualización del padrón electoral, campañas de promoción al voto, boletas, tintas indelebles y una logística de alcance nacional, además de cubrir los salarios de los funcionarios y empleados del Instituto Federal Electoral. En ese sentido, debemos felicitar a los consejeros electorales que prometieron no aumentarse el salario. Si te agarran con un gramo después que te la pusieron, se viene la policía y seguro que va preso. Ya se sube la balanza, el precio también sube la venganza. Ya va, y ahora que son todos narcos. Y el presidente es el tipo que practica mentira, que lleva plata del lavado. Mientras vos a tener bronca, no te lo mandan vale, ay, ay, ay. En términos más específicos, el voto de cada mexicano cuesta $17.24, que equivale aproximadamente a 236 pesos, mientras que el promedio de gastos electorales en América Latina es de 0.94 centavos por dólar. Brasil gasta 0.29 centavos de dólar. Argentina 0.41 centavos de dólar. Colombia invierte 2 dólares, Uruguay 3.72 dólares y en Guatemala 0.27 dólares. Mientras que en los Países Bajos de Europa, los gastos en elecciones no alcanzan un promedio de 10 dólares. Los gastos de las elecciones en nuestro país son cubiertos con recursos del erario público, pero
En comparación con los gastos electorales de otros países en América Latina, la democracia en nuestro país puede considerarse como la más cara de la región. Por supuesto que no. Y eso es lo que se registra, ¿no? Porque todo lo que se chingan todos los fraudes que meten ahorita y todo lo que se chinga el PRI para las campañas, ¿no? Es impresionante, no sabemos ni siquiera cuánto puede hacer. Claro que no, es mucho dinero, es demasiado gasto para el pueblo que se está muriendo de hambre. Mucha gente es pobre, mucha gente que no tiene ni para comer y gastan millones y menos. Eso ya no la sabemos, eso ya todo el pueblo ya sabe. Yo creo que debería de invertirse en nada, ¿eh? No es justificable invertir un peso en elecciones. Pues no, y aparte siento que ese gasto pues es muy tonto, ¿no? Bueno, es que se gasta mucho en papelería y pues contamina y pues eso no está bien. Debería de haber como, no sé, propaganda, pero no de ese tipo. Ese dinero lo deberían invertir en otras cosas, no en pinches campañas pendejas de poner fotografías de un güey o atacar a la misma sociedad, atascarla más bien de spots, de cosas que más allá de informarla, la desinforma. Bueno, se invierte tanto dinero en la democracia porque el proceso de normalización de la vida pública, de lo que se llama la moral pública en otros países, pues nos llevó mucho tiempo. Si ustedes, que son muy jóvenes, hubieran conocido el origen del Instituto Federal Electoral, teníamos una función gubernamental de juez y parte. ¿Me explico? Quien presidía el IFE era el secretario de Gobernación. Y obviamente el interés que tenía pues era el del partido al que él estaba realmente adscrito, hasta que este proceso se fue llevando a la ciudadanización de la autoridad electoral, se le quitó voto a la representación del Congreso dentro del propio Instituto Federal Electoral y se le quitó voto a los representantes de los partidos políticos. Siguen estando ahí, pero ya no tienen más que voz. Toda esta idea, crear un gran edificio electoral, que además en el proceso electoral mismo es extraordinariamente costoso por toda la implicación de más de 1 millón de ciudadanos en todo el proceso, con su capacitación incluida, con el pago a los propios capacitadores, pues nos lleva a gastos estratosféricos. Pero todo tiene una fuente originaria, la desconfianza. El motivo de tener un proceso electoral tan extraordinariamente caro es justamente la desconfianza que hay entre los partidos y del conjunto de los partidos hacia la propia autoridad electoral. Y esta desconfianza se pensó, se amortiguaría, se reduciría con grandes gastos en los procesos electorales. México tuvo una jornada electoral ejemplar, participativa, pacífica y realmente excepcional. Hoy vivimos la democracia con absoluta normalidad y tranquilidad. Es la vía electoral el camino que los mexicanos hemos escogido para preservar una vida política tolerante, ordenada y civilizada entre nosotros. El licenciado Peña Nieto será nombrado presidente electo y a partir del 1 de diciembre será el próximo presidente de la República.
Por eso quiero felicitarle sinceramente. Presidente de México, Enrique Peña Nieto. Esta noche ganó México. Muchas felicidades. Hemos consolidado nuestra democracia electoral. Reconozco que las tendencias hasta este momento no me favorecen. Las tendencias no le favorecían. La postura que asumo es la de esperar. Vamos a tener toda la información y en su momento vamos a fijar una postura. Que los votos de todos sean escrupulosamente respetados. Bueno, los costos sociales de la vida política, la democracia debiera no ser costosa, pero de la vida política son lo que en economía llamamos los costos de oportunidad. Me voy a tratar de explicar. Cuando tú haces una cosa teniendo recursos muy escasos, como este que es un país no desarrollado, son muchas las cosas que dejas de hacer. En términos comparativos, tú tendrías con el costo de los procesos electorales un comparativo en términos de alrededor de, por cada proceso electoral, 10 universidades construidas. En una población joven, todavía dominante, o cada vez más dominante, en nuestra escena demográfica. Tendrías alrededor de 15 hospitales de atención múltiple, es decir, de tercer nivel, en cada proceso electoral. Es decir, lo que se deja de hacer por financiar como se financian los procesos electorales es muchísimo y muchísimo muy grave para un país lleno de necesidades como es el nuestro. Si a ti te salen con el cuento del seguro popular y de estas coberturas universales de la atención a la salud, pues de lo que te enteras es de que creció el derecho a formarse en la fila para ser atendido en una institución de salud, pero la oferta no ha crecido. Entonces lo que tenemos son filas más largas, con derecho todos a recibir algún tipo de atención, pero con una oferta extraordinariamente inelástica, rígida, que no puede dar una atención adecuada a todo el mundo. No, en esto estoy de acuerdo. Sí, totalmente de acuerdo. Yo sí creo que Peña Nieto ganó porque mucha gente sí votamos por él y no nos dio un peso. A mí no me dio un peso y yo voté por él. Con los resultados reales de la elección, sí, porque estuvimos vigilada, porque fui a votar y chequé cómo era el sistema y estuvo más vigilada, hubo más libertad de poder votar y que hayan sido más equitativos y hayan sido mejor elección que ninguna como las anteriores. Porque se me hace que es una burla, una farsa, todo lo que hicieron. Pues la mera verdad me da igual, ¿no? Porque pues corrieron muchos rumores, ¿no? Que ya iba a ganar el Peña Nieto, ¿no? Y pues la neta, por eso yo dije, no voy a votar, ¿no? Yo prefería anular mi voto, ¿no? No formar parte, ¿no? No quise formar parte de, ¿no? Y pues, pocas palabras, no me llama la atención, ¿no? No me interesa nada de política. Pero el costo de las elecciones en nuestro país va en aumento, ya que en las elecciones de 2006 el gasto que el IFE solicitó fue de 14.588 millones de pesos. La diferencia entre las elecciones de 2006 y 2012 es de 7.082.275.31. ¿Realmente es necesario asignar esa cantidad de dinero en una elección?
ya que de acuerdo a Marco Mena, en su investigación sobre el uso y abuso de los recursos públicos a partir de las elecciones de 1994, año en que se creó el IFE, la participación de los ciudadanos va decreciendo considerablemente, pues de cada 10 mexicanos que están en edad de votar, 4 se abstienen o anulan su voto. Este mismo estudio publicó una actualización en el que México aparece como el primero en la lista de costos electorales de una lista de 36 países de las regiones de África, América Latina, Asia y Europa. Lo que se deja de hacer es mucho por gastar tanto dinero en los procesos electorales. Además de un costo, digamos, intangible, que son muy importantes en el funcionamiento, y es que el papel del dinero en la actividad política en sí mismo lleva una semilla muy fuerte, muy vigorosa de corrupción. No tienes militancias visibles. Si tú dijeras cómo se conformaba la izquierda hace 30 años, no, había nombres de militantes que tenían una larga historia dedicada a la lucha por el pueblo, por la clase trabajadora. Ahora lo que tienes son clientelas. Y la señora que liderea a los, digamos, permisionarios de un mercado, se vuelve un líder que va a estar en el Congreso, pero cuya ideología pues no conoce nadie. ¿Qué se espera? Que tenga una capacidad de arrastre de votos que le ayuden a ganar a un determinado partido. Pero la idea de militancia simplemente no existe. El incentivo para la señora pues va a ser el salario que obtenga como diputada, aunque no sepa ni cuántos artículos tiene la Constitución, ni lo vaya a aprender en los 3 años que va a estar ahí. Entonces es realmente muy dañina la presencia protagónica del dinero en el funcionamiento de la política. Con la lana que se paga un domingo en las carreteras de cuota se podría pagar la deuda y comprar muchos kilos de mota, pero eso no puede ser. ¿Qué diría papá gobierno? ¿Qué les pagaría sus viajes, sus coches?